Muy buenas noches, bienvenidos a Curadores, segunda temporada. Qué alegría estar otra vez, una semana más con ustedes, presentando todo lo mejor del arte y el diseño, y aparte, acompañado por una bellísima persona, elegante, dulce, y ella es Gaby López, diseñadora de interiores. Hola, Gaby. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos a esta nueva edición de Curadores de Arte y Diseño. Ya lo conocen, pero se los voy a presentar. Es mi amigo y es el co-conductor de este programa, el señor Fernando Entín, galerista de Elsie del Río Arte Contemporáneo. ¿Qué les parece una vez presentado el programa? Nos zambullimos una vez más a Curadores de Arte y Diseño. Hoy en Curadores le presentamos a Edgardo Madanes, un artista excepcional que dialoga con la naturaleza porque ha encontrado en ella el material primordial de su obra, que es el mimbre, con la que produce hace más de 15 años su obra. Y también entrevistamos a Graciela Churba. Ella es la dueña de la marca de las alfombras que lleva su mismo nombre y que tienen la particularidad de tejerse manualmente. Utilizan técnicas de tejedores del interior del país ancestrales y con materiales autóctonos. Y le damos así la bienvenida a Curadores de Arte y Diseño. Nuestro primer invitado de esta noche es el talentoso Edgardo Madanes. Él es escultor. Trabaja hace muchos años en el Delta, donde descubre su material primordial de su obra, que es el mimbre. ¿Qué les parece si vamos a la nota? Edgardo Madanes en Curadores. Presenta el siguiente segmento, la cadena de pinturería más grande del país, que te espera para ofrecerte el mejor beneficio en cuotas y promociones. ¿Qué esperas? Agarra la tarjeta y vamos. Y la cartera, vamos, vamos, ya. Yo estoy trabajando con mimbre desde los 90, en donde descubro el material, primero por un acercamiento y un enamoramiento a primera vista. Yo hacía mucha observación de la naturaleza en el Delta argentino y encontrar un material que provenía del mismo lugar de donde yo observaba me pareció sumamente interesante y a partir de ahí empecé a trabajar. El mimbre tiene ciertas características técnicas o organizativas y tiene ciertas posibilidades morfológicas. La verdad es que si yo pienso en esa idea de asociación mimbre con ser humano, un ser humano no puede hacer cualquier cosa. Es decir, un ser humano puede hacer lo que su esencia tiene capacidad de hacer. Y el mimbre también. Entonces también hay un diálogo entre una cierta pregunta, ¿qué sos capaz de hacer? ¿Qué capacidades tenés? Y en parte la morfología está limitada por las propias capacidades del mimbre. El mimbre en su flexibilidad tiende a la curva, pero la verdad que en su esencia inicial es una recta, con lo cual el diálogo recta-curva está en su propia esencia. Esa analogía mimbre-ser humano, esa posibilidad de una varilla de mimbre de ser una individualidad y a la vez de conformar una sociedad tanto en el haz de mimbre como en la escultura. La idea es que cada forma está compuesta por unidades y esa composición es una sociedad que trabaja en conjunto, que puede ser una esfera, que puede ser otra morfología, pero en definitiva es una sociedad y esa sociedad interactúa con otras sociedades creando espacialidades distintas, creando vinculaciones diferentes. Thank you.
Señora, señor, llegó el momento de la agenda de la semana con las mejores muestras de Buenos Aires y alrededores. Gaby, ¿estás por ahí? ¡Lista! Agarra la cartera y nos vamos. Ya estoy. Con la agenda de la semana. Hasta el 23 de agosto se podrá visitar la muestra fotográfica Iluminaciones, que reúne una serie de imágenes tomadas con cámaras estereopeicas en la cárcel de mujeres privadas de su libertad. Se puede ver en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que es en Avenida Libertador 8151. Pueden ir todos los días, menos los días lunes, y tiene tiempo para visitar esta muestra hasta el 23 de agosto. Vaya, recorra. La Universidad Nacional de 3 de Febrero presenta la muestra Vic Muniz en Buenos Aires. Con entrada libre y gratuita, permanecerá abierta hasta el próximo 14 de septiembre en el Museo de la Universidad de 3 de Febrero de la sede del Hotel de los Inmigrantes, ubicada en Avenida Antártida Argentina 1355 del barrio de Retiro. Se puede visitar todos los días y cierra el próximo lunes 14 de septiembre. La importancia de ser una exposición dedicada al amplio mundo del arte contemporáneo belga. Reúne más de 40 de los más importantes artistas de Bélgica que se destacan en varias disciplinas. ¿Dónde? En el MACBA, en Avenida San Juan 328, San Telmo. Pueden visitar todos los días, menos los martes. ¿Tienen tiempo? Hasta el sábado 12 de septiembre, primavera. Y nuestra última recomendación para la semana es Tecoporá, arte indígena y popular del Paraguay. La exposición comprende alrededor de 215 obras provenientes del Museo del Barrio de Paraguay y de museos argentinos. Se exhiben diversos objetos, imaginería religiosa y popular, arte plumario y gráfica, entre otros. Lo podés ir a visitar de martes a viernes de 11:30 a 19:30 y sábados y domingos de 9:30 a 20:30, hasta el 13 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes de Avenida del Libertador 1473. Y como decimos siempre, Gaby, vaya y recorra alguna de estas muestras. Agarre la cartera, la prima, la hermana y vaya, recorra. Ya. Nuestra próxima invitada es la arquitecta Graciela Churba. Perteneciente a una familia de diseño, Graciela se dedica hace muchos años al diseño de alfombras. Utiliza para esto técnicas ancestrales del interior del país con materiales autóctonos y contenidos artesanales. Una fiesta de color, tramas y texturas para vos hoy en Curadores. Querida Gaby, ¿quién auspicia este bloque? Auspicia este bloque Sinteplast. Te recomiendo que te registres entrando a www.vivisinteplast.com. ¿Para qué? Para que te enteres de todos los sorteos, de los premios, de los consejos de capacitación, las notas de interés general y las recomendaciones para el tiempo libre. Viví un gran fin de semana de la mano de Sinteplast entrando a www.vivisinteplast.com. En un momento quise aplicar mis conocimientos de color en un objeto que sea utilitario para la casa. Como me encanta trabajar con el color, las combinaciones, las paletas, entonces pensé en las alfombras, que es un elemento plano y donde se puede ver muy bien la combinación de los colores. Probando y probando y probando tinturas y equivocándome y volviendo a empezar, empezaron a aparecer las primeras alfombras lindas. Los materiales que utilizo son tres, en realidad. Son dos tipos de algodón reciclado. Uno es plano y otro es peludo, los dos de algodón. Y por otro lado utilizo lana hilada a mano, que es bastante gruesa, que nos provee una cooperativa de La Quiaca. Esa cooperativa es de solamente mujeres hilanderas y a veces no nos llegan de la misma calidad las lanas, tenemos que darnos maña un poco, pero también tiene la gracia de que toman distinto y se arman distintos matices dentro del mismo colorido, hay vibraciones. Ahora te voy a empezar a mostrar cómo empieza el proceso de teñido. Vamos a probar con un azul que tenemos que hacer para alfombra peluda, de algodón peludo, azul Niágara.
El material plano nos sirve justamente para hacer alfombras bien chatas, planas, que son modernas. Y el peludo da un poco más de calidez, más de textura, que en general es muy lindo para los dormitorios, bajarse de la cama y pisar algo así, peludo, mullido. Depende del gusto de la gente. Nosotros siempre proponemos dos o tres croquis según el ambiente y tomamos en cuenta el color del lugar, el espacio, las medidas. En algunos casos voy a las casas, me gusta ir y mirar. A veces tomo algún color de algún cuadro que esté ahí y después les propongo la paleta. Bueno, ahora que ya está el agua bien caliente y tiene la sal, vamos a tirar la fórmula que preparamos y mezclamos bien y vamos a ir haciendo pruebas con el mismo material que vamos a teñir para ver qué tal está saliendo el color. A ver cómo sale este azul. Es muy importante tener bien revuelto el color para que no salga manchada después el material. Una vez que ya estamos con el material teñido, lo enjuagamos y lo venimos a colgar acá en nuestro lindo jardín que tenemos por suerte acá en Saavedra. Todo el proceso es artesanal. El teñido es manual y el tejido también es manual. Y tenemos un telar antiquísimo que tiene más de 100 años. Así que el trabajo es lento, pero con mucho amor, ¿no? Una vez que las madejas se secaron, las ovillamos y pasan acá al sector tejido. Es difícil competir, por supuesto, con todo lo industrial que se hace acá o que se hace afuera. En este momento estamos, por suerte, bastante protegidos, que no hay grandes importaciones, pues si tuviéramos que competir con las alfombras que se hacen en la India o en China, estamos fritos. Pero creo que igual el valor que tiene de lo artesanal, de que cada alfombra es una pieza hecha para tal espacio, es muy importante. Creo que, bueno, en mi genética viene algo familiar de la combinación de los colores, también de armonizar el espacio. Trabajé con mi tío Alberto Churba hace varios años y aprendí mucho de él y también creo que un poco lo llevo adentro. Continuamos con la nota de Edgardo Madanes, quien utiliza el mimbre de modo de analogía con el individuo. Edgardo Madanes convoca con su obra a insertarse en un paisaje de redes que le permite al espectador imaginar nuevos sistemas para la vida. Con ustedes, Edgardo Madanes, segunda parte, Curadores. Bueno, esto es una primera idea. Un primer dibujo para poder ir pensando cómo construir la obra. Necesito tener la idea previa, no tengo muchas posibilidades una vez que comienzo a construir de cambiar la idea y en especial en estas nuevas obras permeables en donde una vez que yo construyo el interior no tengo posibilidad de acceder ya a la obra. Siempre una obra tiene referencia con la obra anterior. No es que desee hacer series, sino que es parte del modo mío de pensar. Es decir, una obra terminada genera un montón de nuevas incógnitas y de desafíos, tanto desde el punto de vista constructivo como desde el punto de vista conceptual. La obra interroga, la obra me cuestiona, la obra me sugiere y es ahí donde yo puedo seguir trabajando. Quizás hubo un periodo en donde
el primer encuentro con el mimbre generé obras que se llamaban Redada, que tenían que ver con la idea de estar atrapado. Y por otro lado, Redada yo creo que está vinculado con el surgimiento de la democracia y cierto pensamiento, cierta situación que uno había vivido de adolescente en conflicto con el poder. Enredada, el atrapado era yo. En presente, el atrapado era el propio espectador, eran bolsas que colgaban del techo y en donde había como un vacío que el espectador de alguna manera llenaba con su propia imaginación, y era muy interesante imaginar la devolución del espectador, en donde decía: me da ganas de estar dentro de la obra. O sea, el propio espectador se veía dentro de esas redes. Luego hubo como un cambio en donde empezó el infinito, esta introspección, esta reflexión sobre mí mismo, en donde básicamente las obras eran una construcción lineal que terminaba y empezaba en el mismo punto. Y empecé a hacer obras que tenían que ver con graficar el sistema de pensamiento mío. Entonces, de ahí empezó pensamiento circular, pensamiento rumiante, solo pensamiento, que era una gran esfera suspendida en el espacio, del cual toda su periferia solo iba a un único punto. Es varilla por varilla y me encanta, porque te puedo contar la historia de cada varillita que fue puesta. Yo no sé cuánto tiempo voy a trabajar con mimbre. No hay una decisión. Puede ocurrir que en algún momento se agote. Lo que a mí me llama la atención es que cuando pienso que se está agotando, aparece una nueva apuesta. Entonces es como un vínculo que se renueva por un nuevo desafío. La verdad que encontrar un material con el cual poder pensar es todo un privilegio, porque realmente lo que yo hago es pensar con el material, y eso es una suerte haberlo podido encontrar. Este año en Curadores nos propusimos tratar el tema de la sustentabilidad. Como ustedes saben, el planeta tiene recursos finitos y por eso les vamos a mostrar trabajos donde se atiende este tema tan importante para la humanidad desde el diseño y el arte. Hoy es el caso de Greypants, una firma que se dedica a la reutilización del cartón. Una road movie de dos compañeros que salen por la ciudad a rescatar el cartón para producir lámparas de una calidez y un diseño increíble. Vamos, Curadores sustentables. Nos acompaña en el tema de la sustentabilidad Maciza, obvio, una empresa para la que este tema es súper importante. Maciza, un mundo de diseños y texturas que te inspiran a renovar todos los ambientes de tu casa y que te invita a ver esta nota. Thank you.
Bueno, querida Gaby, llegó otra vez el final del programa. Lamentablemente nos tenemos que ir, pero ¿qué te parece, Gaby, si de paso lo podemos invitar a los espectadores a visitar esta Casa Nacional del Bicentenario, que es preciosa y que alberga varios pisos con obras? Sí, hay muestras interesantísimas para que vengan a conocer y les vamos a recomendar una en especial. ¿Cuál es? Es la de Leopoldo Marechal. Pueden venir acá. La muestra se llama El Gran Juego. Pueden venir todos los días por la tarde. Estamos en Riobamba 985, en el barrio porteño de Barrio Norte. Barrio Norte, y pueden venir todos los días, menos los lunes. Y el horario es de 15 a 21 horas. Riobamba 985, muchas gracias. Venga y recorra. Liliana Piñeiro, por dejarnos grabar todos los lunes. Agradecemos a Fede Hetch, nuestro maquillador y peinador. También a GT, la ropa que me viste cada lunes, y les recordamos que nos van a encontrar durante la semana en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, donde quieran nos encuentran, ponen Curadores AD y ahí estamos. Y en YouTube. Y en YouTube. Que tenemos canal YouTube Curadores, véanlo si se perdieron este fin de semana. Chau, hasta la semana que viene. Arte y diseño. Bueno, sí, decime. ¿No te tomas 668? No, me tomo 2 Rivotril y me voy para casa. Bueno. A la una, a las dos y a las tres. Hoy en Curadores le presentamos al artista plástico talentoso Edgardo Madanes. Va de vuelta. Y el material primordial de su obra es el mimbre con la que... El material primordial de su obra es el mimbre con el que produce desde entonces su obra. ¿Va de vuelta? Vamos con el chao. Chao.